Buenos días, profesor Waldo. Buenos días, Angelina. Buenos días. Bienvenida. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, yo. Buenos días, buenos días. Bien, buenos días tengan todos ustedes. Por favor, encendemos cámara para tomar la evidencia de inicio de clase. Primero, agradecerles por haberse conectado y desear que se mantenga. Que sigamos conectándonos temprano todos, ya para todos seguir avanzando y mejorar cada día. Ya empezamos un nuevo bimestre, un nuevo ciclo del año, y espero que presentemos nuestras cosas en la oportunidad correspondiente, por favor, para así salir lo mejor posible en nuestras notas. No solamente conmigo, sino con todos los profesores. ¿Ya? Nada. Gonzalo, tu camarita, papá. Vamos a tomar la evidencia. Qué bonito está tu foco, pero yo quiero verte a ti, papá lindo. Muy bien. A ver. Ahí está, Gonzalito. A ver, un ratito. Uno. Dos. Tres. Ya. Ahorita lo van a ver ustedes en su WhatsApp.
Bien. Ahora nos toca el curso de aritmética. Muy bien, ahora sí, comparto la pantalla. Bueno, esperamos que se pueda visualizar lo mejor posible. Espero no tener problemas con el internet del día de hoy, ¿ya? Nada, a ver, lunes 9 de agosto del 2021, en esta primera clase vamos a tratar el tema de operaciones combinadas con números naturales, fracciones y decimales. Ya hemos visto en la primera parte del año las operaciones con números naturales, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Hemos operado con fracciones, suma, resta, multiplicación, división, y también con decimales, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ahora vamos a hacer operaciones combinadas donde vamos a incluir a todos estos números, ¿ya? Y se sigue el siguiente procedimiento. Al igual que en toda operación combinada, se va a seguir un orden, dependiendo de las operaciones y signos que tengamos en él. ¿Cuál es lo primero que debemos realizar o resolver? Las operaciones que se encuentran entre paréntesis. Esas son las operaciones que se tienen que hacer primero. Si vemos que hay paréntesis o algún signo de agrupación, tenemos que empezar por ahí. Operaciones que se encuentran entre signos de colección. Segundo, vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, pero no menos importante, vamos a hacer las sumas y las restas. ¿No? Entonces, hay un orden en que tiene que operar. Primero, signos de agrupación, como los paréntesis, como las llaves. Luego que hemos terminado con estos signos de agrupación, vamos a hacer multiplicaciones y divisiones. Y vamos a terminar haciendo sumas y restas. Bien. Vamos a continuar por esta parte y vamos a recordar, así, de una manera rápida y lo más sencilla posible, todo lo que hemos visto hasta acá. Los números naturales no los vamos a recordar porque eso es elemental, ¿verdad? Todos sabemos sumar los números naturales, restar, multiplicar, dividir. Vamos a recordar lo que son las operaciones con suma y resta de fracciones. Y también multiplicación y división, suma, resta, multiplicación de decimales. A ver, para sumar y restar fracciones teníamos dos casos, ¿verdad? Dos casos. ¿Cuál era el primer caso? Cuando teníamos que sumar y restar fracciones homogéneas. Aquellas fracciones que tienen igual denominador. Entonces aquí vemos que estamos sumando 6 cuartos más 10 cuartos y eso nos da 16 cuartos. ¿Por qué? Porque al ser fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, homogéneas, el denominador se anota igual en la respuesta y se suman directamente los numeradores. ¿Ya? 6 más 10, 16. 16 cuartos. Lógicamente, 16 cuartos todavía tiene solución, ¿verdad? 16 entre 4 es 4, ¿verdad? Entonces, podemos irnos ir hasta ese tema, pero
Lo que yo quiero que recuerden básicamente en este momento es cuál es el desenlace de esa operación. Luego tenemos 30 octavos menos 14 octavos. Vemos que los denominadores también son iguales. Se anota el mismo denominador en la respuesta y se restan los numeradores. 30 menos 14, 16. Entonces vemos que en la suma y en la resta se procede de la misma manera. Lo que va a cambiar es la operación a realizar. El denominador siempre se va a notar igual. Se suma o se resta. Eso va a depender de lo que estemos operando. Luego vamos a tener por acá las fracciones heterogéneas, aquellas fracciones que tienen diferente denominador. Y vamos a tener dos formas de resolver las fracciones heterogéneas. ¿Se acuerdan? El aspa simple, ¿no? El aspa o el método de productos cruzados o el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Esos dos casos los vimos. Tenemos acá para el aspa o productos cruzados, tenemos un ejemplo de suma y un ejemplo de resta. 2 por 4 se multiplica cruzado, 2 por 4, ¿sí? Formando una X, 2 por 4, más, porque aquí estamos sumando, 3 por 3. 3 por 3. Y en el denominador, el producto o multiplicación de los denominadores. En este caso, 3 por 4. 2 por 4 es 8, más 3 por 3 es 9, y en el denominador, 3 por 4 es 12. Ese 12 sigue en la respuesta, y arriba, 8 más 9, 17. 17 doceavos. Igual en la resta, 1 por 15, ahí está, menos 2 por 5, ahí está. Y en el denominador, 5 por 15. 1 por 15 es 15, menos 2 por 5 es 10, y abajo 5 por 15, 75. 15 menos 10 es 5, 75 avos. Ese es a través del método de productos cruzados, pero también lo podemos hacer a través del método de el mínimo común múltiplo. 2 tercios más 1 cuarto es igual a 8 más 3 sobre 2. ¿Por qué? A ver, tenemos que operar los denominadores de las fracciones heterogéneas que intervienen. 3 y 4 son los denominadores. 3 y 4, mínimo común múltiplo de esos dos. Empezamos siempre sacando mitad. Mitad de 4, 2. 3 no tiene mitad. Mitad de 2 es 1. 3 no tiene mitad. Y tercia de 3 es 1. Ya cuando hemos llegado a la unidad en ambos, multiplicamos los factores primos. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Ese resultado es el nuevo denominador de la fracción resultante. Eso se va a dividir entre cada uno de los denominadores originales. 12 entre 3, 4. Luego 12 entre 4, 3. Esos resultados se van a multiplicar por cada uno de los numeradores que teníamos originalmente también. 12 entre 3 es 4, 4 por 2 es 8. Más, el signo lo acompañamos, 12 entre 4 es 3, 3 por 1, 3. Finalmente, 8 más 3 es 11. Y 12 en el denominador. Y se acabó el ejercicio o el problema propuesto. Pasemos a recordar ahora la multiplicación y la división de fracciones. A ver, multiplicación y división de fracciones. Muy sencillo y muy rápido y práctico también. Un tercio por dos quintos. Es muy sencillo. ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar directamente los numeradores y directamente los denominadores. Multiplicamos arriba numeradores, 1 por 2, 2. Multiplicamos denominadores, 3 por 5, 15. El resultado, 2 quinceavos, en este caso.
Para dividir fracciones, el método más práctico, más sencillo, más rápido de hacer es el de invertir la segunda fracción. Entonces tenemos un tercio entre dos quintos, mantenemos el un tercio y ese dos quintos lo invertimos. Ya no va a ser 2 sobre 5, sino 5 sobre 2, 5 medios. Al invertir la segunda fracción, esa división pasa a ser producto, pasa a ser multiplicación. ¿Correcto? Bien. Ahora hacemos como en el caso anterior. Multiplicamos numeradores. 1 por 5, 5. Y 3 por 2. Denominadores también. 3 por 2, 6. Y listo. Ya está. Ahora vamos a ver la adición y la sustracción de decimales. Tenemos 3,45 más 0,8. Cuando sumemos o restemos números decimales, nunca se olviden que tiene que considerar que la coma o el punto decimal tiene que estar alineado, ¿correcto? Tiene que estar en la misma columna. Si no, no procede. Entonces, 3,45 más 0,8, miren la coma o el punto decimal, está en la misma columna. Y como le falta un decimal porque el otro número tiene 2, le completamos con un 0. Y sumamos. Solamente a este 0, en este caso, no va a influenciar en la respuesta. Pero es importante ponerlo para mantener un orden. Entonces, 5 baja directamente, 4 más 8, eso será 12, ponemos el 2, llevamos 1, 4, 4,25. Sencillo. Simplemente debemos considerar que la coma tiene que estar alineada, de todas maneras tiene que estar alineada esa coma. En el caso de la multiplicación, no lo es tanto así. La coma no importa si está alineada o no. Lo importante es colocar. Es más, en la mayoría o en generalmente lo que se hace es obviar la coma. Sacarla un instante y considerar los números como si fueran enteros. Cualquiera de las dos opciones es válido. Tenemos 73,24 por 5,1. Nótese que la coma no está alineada. Multiplicamos como siempre lo sabemos hacer. 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 7, 7. Seguimos con el otro número. 5 por 4, 20. 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Llevo 1. 5 por 3, 15. Y 1, 16. Llevo 1. 5 por 7, 35. Más 1, 36. ¿Correcto? Y luego sumamos 4, 2, 5, 13, 7 y 3. En el resultado final es donde va a tener injerencia o va a influenciar esos decimales de las cantidades originales. Entonces tenemos acá, estos dos números se multiplicaban. Uno de los factores tenía dos decimales. Y el otro factor tenía 1. 2 decimales más un decimal son 3. Entonces, en la respuesta deben haber 3 decimales. Eso entonces nos dice que va a depender de cuántos decimales tenga yo en los números iniciales. Si uno tiene 2 y el otro tiene 1, sumamos 3. Si uno tiene 3 decimales y el otro tiene 2 decimales, lo sumamos. 3 más 2, 5 decimales tendrá la respuesta. En este caso, suman 3, por eso tiene 3 decimales la respuesta. ¿Ya? Bueno, hemos recordado rápidamente lo que hemos hecho. Vamos a ir a trabajar algunos problemas en nuestro cuaderno. Me piden calcular B, que es
5,27 más 2,35 entre paréntesis, menos 15, menos 7,8 también entre paréntesis. Entonces, como ustedes ya saben, como ustedes ya conocen, como ustedes ya conocen, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a operar primero los paréntesis, ¿verdad? Acá tenemos uno y por separado operamos el otro paréntesis también. Entonces, vamos a irnos por acá. 5,27 más 2,35. Más 2,35. Listo. Y sumamos. 7 más 5 es 12. 2 más 3 es 5. Y 1 estaba llevando 6. Y 5 más 2 es 7. El resultado de esta primera operación es 7,62. ¿Qué va a restar bajo este signo menos con el resultado de este otro paréntesis? Ese otro paréntesis es 15. Recuerda que ese 15 es un número entero y que un número decimal se compone de dos partes fundamentales. La parte entera y la parte decimal. La parte entera está antes de la coma. Entonces, ese 15 tiene que estar alineado con el 7. Porque el 7 corresponde a la parte entera. Entonces, 7,8. Como el 15, que es número entero, no tiene parte decimal, para poder restar de una manera correcta, debo colocarle el 0 para completar y todo esté ordenadito. Menos, porque se dice que se está restando acá. Entonces, restamos. A 0 no le puedo quitar 8. Entonces, el 5 le va a prestar. 10 menos 8, 2. Recuerda, la coma decimal no se mueve. Sigue alineada, tanto en la suma como en la resta. Luego, como le prestó, quedó en 4. 14 menos 7, 7. Y el 1, como le prestó, ya desapareció. 7,2 es el resultado por acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es restar estos dos y habremos obtenido nuestro resultado. Tendremos por acá 7,62 menos 7,2. Tenemos un espacio en blanco, lo completamos con 0, no nos hacemos problemas. Para mantener un orden, 2 menos 0 es 2. 6 menos 2 es 4, sí, y 7 menos 7 es 0. Se coloca y la coma decimal baja. 0,42. Se coloca ese 0 a la izquierda cuando el resultado es decimal. Cuando es un número entero o natural, ya el 0 a la izquierda saben que no tiene valor, ¿verdad? No sirve. Entonces el resultado acá será 0,42. Listo. Listo, ya está. Muy bien. Problema 1. Problema número 2. Dice, calcula Q. Q es igual a 9,25 menos 7,36, entre paréntesis, más
17 menos 2,78 entre paréntesis también. Muy bien. Entonces vamos a tener que operar primero los dos paréntesis que me presenta el problema. Estos dos por separado. Y vamos a tener, igual que en el caso anterior, procedemos 9,25 menos 7,36. Bien, como estamos restando, a 5 no le puedo quitar 6, será 15. Entonces el 2 le va a prestar, ¿verdad? 15 menos 6, eso será 9. 11 menos 3, eso será 8. Y aquí, 8 menos 7 será 1. 1,89 es el resultado del primer paréntesis. Listo. Segundo paréntesis. 17 menos 2, recuerden la parte entera debajo, 2,78. Para completar y se vea ordenado, le ponemos dos ceros a ese 17 porque habían dos decimales y restamos. Bien. A 0 no le puedo quitar 8. El otro lado le va a prestar, pero el otro también es 0. Entonces comenzamos a prestar desde acá, desde el 7. Le prestó acá 10. Como prestó, esto quedó en 9. Y esto 10. 10 menos 8 es 2. 9 menos 7 también es 2. Este quedó en 6. 6 menos 2 es 4. Y 1. 14,22. 14,22. Y estos se suman. Luego lo que vamos a hacer es sumar estos dos. Bien, tenemos acá 1,89. ¿Qué vas a sumarlo con? 14,22. Recuerda que para la suma y para la resta se debe mantener alineada la coma. 16,11. Y esa será la respuesta. Listo. Reduce la siguiente operación combinada. C es igual a 35 entre 7 por 2 más 8,1 entre 0,9. Aquí vemos que en esta operación combinada no hay paréntesis, ¿verdad? En esa operación combinada no tenemos signos de agrupación. Entonces vamos a empezar multiplicando y dividiendo, que es lo que sigue en el orden. Entonces aquí vemos que primero se presenta una división. Vamos a empezar por ahí. Y tenemos que C, ¿correcto? C va a ser igual, ¿a qué? 35 entre 7, 5. Que va a multiplicar ahora a 2. Nótese que ya la división no está, porque ya la hemos resuelto. Eso se va a sumar con 8,1. Entre 0,9. Listo.
C otra vez. Y hacemos la multiplicación, ¿no? 5 por 2, 10. Que va a sumar con la división de 8,1 entre 0,9. Sea que será igual. A ver, ¿cuánto será 8,1 entre 0,9? Y lo vamos a dividir por acá. División de decimales que tienen es decimal entre decimal, ¿correcto? Recuerden que vimos tres casos, ¿no? Entero entre decimal, decimal entre entero y decimal entre decimal, ¿correcto? Ya, los dos tienen la misma cantidad de decimales y dividimos por acá. Para dividir esos dos decimales, los vamos a dividir, ¿correcto? Sin la coma decimal. El 8,1 será 81 y el 0,9 será simplemente 9. 9 por 9, 81. Y esto será 0. El resultado entonces es 9 ahí. Finalmente, el valor de C va a ser igual a 19. Y ya está lo que queríamos saber o lo que nos pedían, ¿verdad? Ahí está el número 3. Bien, número 4. Dice, calcula A. Bien, A es igual a 15 menos 7,3 más 25 entre 5. Aquí tampoco hay paréntesis. Por lo tanto, vamos a buscar qué sigue. Multiplicación y división. ¿Hay multiplicación? No, hay división. Entonces, empezamos por ahí. Tenemos que A es igual a 15 menos 7,3 más 25 entre 5, que nos da 5. Ahora sí, solamente nos quedan sumas y restas. Empezamos con la resta porque es lo primero que encontramos. Recuerda, tienen la misma jerarquía. ¿Pero cuál hacemos primero? La que primero está en orden, de izquierda a derecha. Y la que está de izquierda a derecha en orden, primero se presenta la resta. Entonces, A es igual a 15 menos 7,3. Y eso lo hacemos por acá. 15, 7,3. Recuerda, enteros van siempre alineados. Y lo completamos con un cerito acá para mantener todo en orden. Y tenemos 10 menos 3 es 7. 14 menos 7 también es 7. 7,7 en el resultado por acá. Y a esto le sumamos 5. Ah, entonces va a ser igual a qué. Vamos a ver. Tenemos por acá 7,7 más 5. 7,7 más 5. Parte entera. Le completamos con un 0. Y lo sumamos. Listo. 7. Y acá tenemos 12. 12,7. Hay algunas circunstancias en las que ustedes no necesariamente tienen que hacer la operación, sino que lo pueden deducir simplemente por observación.
Este era uno de esos casos. Por ejemplo, teníamos acá que operar 7,7 más 5. Vemos que la parte entera es 7 y es 5. Entonces sumábamos, ¿no? 7 más 5 es 12 y le agregábamos la parte decimal, 7. Ya está. Bien, ahí estaba el número 4. Bien, chicos, vamos a salir de la sesión y vamos a volver a ingresar para terminar con los ejercicios que quedan pendientes. ¿Correcto? Reingresamos. Profesor.